sobre todo los chandas. Los que somos un poquito más maduros nos acordamos de estos chandas. Están con la etiqueta puesta, ¿eh? No es. El sonido de moto bruja llegando. Tengo un sueño que tirar a las tiendas al barrio, decidiendo que estoy que para eso no, a mí me habéis dicho que vaya a cantar, vaya a cumplir y vaya a bailar. Porque eso no va. Eso va. Venga, Manuel, márcate un baile. Dale música, maestro, que este sabe bailar. Venga, Manuel. Última oportunidad, ¿eh? Un aplauso para ellos. El jurado también. Vámonos de viaje y vamos con los viajeros en el aire. El coche tiene 00, matrícula inmune. Vale, vale, viene el servicio, de mantenimiento. Y esto veo. Habéis pasado las fronteras. La exhumación de Pedro Sánchez. Venga, vamos por el tercer funeral de Estado, que tuvimos uno hace 40 años, hace medio año, otra vez no sé por qué, y tenemos el tercero, la Pedro Sánchez. Madre mía, se mira hasta con todo lujo de detalles. Carmen Polo y la esta no se me han vestido, están de luto, están por ahí llorando. ¿Dónde no vaya a subir? Que no. Me hubiera enterrado. Madre mía, aquí coño la tiene calando. Oye, otra allí. Madre mía, que me mata. Que va a ser de verdad que vamos a hacer de culera. Que viene mantenimiento de conservación. Que viene...
observación, prepararon. Pero eso, como que no, que lo sube. Ya, despacio. Tú, una vez con mi amigo. Que le enterraba en el Ecuador. Pero Sánchez nos está dando trabajo. Párate, 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 párate. ¿Qué viene? El juez, ¿está dando la firma o no? Pero Sánchez es muy bueno, nos está dando trabajo a todos los españoles. ¡Pero le sale el amor del cuerpo! ¡Viva España! ¡Un aplauso a la exhumación de Pedro Sánchez! ¡Vamos a que se vayan preparando los ochenteros! ¡Mismo de estos años 80 que después han salido! Ese disfraz está hecho a mano. Se ve por los recortes, que no está bien recortado, ¿eh? Un aplauso para ellos. Se va preparando juntada la pareja vikinga. Vamos a ver. Thank you.
está y va a cantar otra. La vaca Lola se ha puesto afónica de tanto berrear. Oh. Desde que han llegado payaso, justiciero, a ver lo que me traen, que me traen un artefacto, lo que no se ve el artefacto que nos traerá. La visita que la necesita, justiciero, a ver el numerito que nos traen. ¿Pero de qué pueblo? ¡Un aplauso para la Antonia! ¡La Antonia, la prima Pili del pueblo! ¡Virginia! Un buenos papas que iban a venir, pero... El jurado había apuntado bien los nombres, si no hacía alguna pregunta. Y a cada una las puntuaciones que creáis oportunas. Bueno, pues hoy el universo de Batman Lego. Me dejaban los mejores. Van a ver ese Lego. Este año está muy de moda. Bueno, cuidado con los escalones. Venga, separar un poquito que está casi súper currado. Y venimos a luchar contra el mar. Eso no pasa nada, el suelo no pasa. ¡Un aplauso para el Lego! ¡El universo de Batman, Lego! Despacito. El escalón. La segunda del escalón. La tercera. La cuarta del escalón. Y la quinta. Thank you.
conservación del parque. Un aplauso a esa conservación que nos ha ayudado para todos los desfiles. Vamos con el tercer premio. Los trabajos o los disfraces que se han valorado, el disfraz original, puesta en escena y todo lo que han traído el jurado. El tercer premio va para la exhumación de Franco. ¡Aló! De Pedro Sánchez. Que Franco el pobre ya pasó con olvido. Vamos a ver dónde está esta exhumación de Pedro Sánchez. Está Paquito bien conservado. A ver, conservación. Está usted hidratándose. El pobre ecuatoriano que tengo le pico la palabra. Bueno, que nos va a decir una palabra. Yo tengo que decir que no hemos ganado porque el jurado es de Podemos. ¡Viva España! Un abrazo para este tercer premio, la exhumación de Pedro Sánchez. Un escalafón más. Vamos por el segundo premio. Ese segundo premio es para el Universo Lego. Lego. ¡Vamos, chica, arriba! ¡Ah, no! ¡Que también está Tomás! ¡Nada, nada, nada! ¡Un currán trabajado! ¡Este Lego! ¡Y él se queda con el diploma! Que disfruten.